Bienvenidos a Sana que Sana, hoy con un tema bien especial para nuestros televidentes. Les presento a este par de damiselas que me acompañan hoy en Sana que Sana. La primera, la del ladito de allá, no hay que presentarla. Ella es Pachita, fundadora de Sana que Sana, accionista de Televi. Mentira, no, no, no. Cuidado, en Televi queremos mucho porque nos ha ayudado mucho, particularmente en Sana que Sana, en la construcción de lo que es hoy en día Sana que Sana. Vital. Bienvenida, doctora María Francisca Echeverri, médica geriatra. María, señorita Olguita, ¿cómo va? Muy bien. Y presénteme usted a la compañera que tenemos ahí. Yo no tengo palabras. Es una compañera mía de universidad, de toda la vida, un ser, mejor dicho, se me aguan los ojos al decir. También se llama Olga, es Olga Montoya, se especializó en una cosa, mejor dicho, no se especializó. Se ha ido formando, se ha ido educando, ha ido estudiando algo que es muy importante, Olga, y es estos últimos minutos de vida, cuando el ser humano tiene que decir, me voy, cómo me voy, qué hago y sobre todo, cómo me desprendo. Ella es Olga Montoya, la doctora Olga Montoya, especialista en dolor y cuidado paliativo, y trabajé mis últimos años de ejercicio porque ahora estoy en buen retiro, entonces los trabajé con los pacientes con cáncer en las últimas etapas de la enfermedad. Con estas dos expertas vamos a hablar de un tema que a veces es un poquito embarazoso, y es el asunto de cómo decirle a mi papá, a mi mamá, a mi abuelo y a mi abuela que ya hay ciertos asuntos, ciertas responsabilidades, ciertas acciones que como resultado del paso de los años normal ya es prudente que los hagan o acompañaditos o cuidaditos, o a veces que no los hagan. Ejemplo, mi mamá ya no debería estar manejando, es un peligro al volante, pero ¿quién le dice eso? Porque se va a sentir anulada, se va a sentir que lo sobreprotegemos. Ejemplo, mi papá, yo le quiero ayudar a que camine, pero él le da una rabia que yo le ofrezca mi ayuda. Ese asunto de cómo manejar la pérdida de la independencia de los adultos mayores, ¿es más difícil para la familia o para el viejo? Doña Olga. Es difícil para todos. Y me acuerdo de una voluntaria en el Hospital General, que ella llevaba 40 años de ser voluntaria, pero ya tenía mucha dificultad para caminar. Entonces nos daba miedo que se cayera y la solución fue conseguirle otra voluntaria para que la acompañara a ella. Entonces miren cómo suena eso. Claro, una voluntaria que necesita otra voluntaria para que la acompañe a hacer su labor. Ahí estábamos anulando una persona. Ajá. Entonces ese fue un proceso interesante porque tuvimos que hablar con la familia, hablar con las coordinadoras de la parte del voluntariado, ¿sí? Ponerla a hacer primero actividades que eran absolutamente sedentarias, pero no le gustaba eso, a ella le gustaba era ir por todos los corredores, estar con toda la gente. Entonces eso fue un proceso lento como de irla aquietando porque su movilidad se estaba reduciendo, hasta que ella misma fue entendiendo que eso no era posible. Ya de ahí salió una idea que surgió y era que el voluntario también tiene un momento en que tiene que retirarse porque no puede cumplir con su labor. Y entonces evaluábamos, no lo definíamos por edad, lo definíamos era por funcionalidad, y entonces hacíamos una valoración del puesto de trabajo como voluntario y de las condiciones físicas, psicológicas y sociales de esa persona para cumplir la función. Buen punto ese. Pacha hoy en día se dedica a visitar pacientes, ¿verdad? Está en un buen retiro, pero menos, no del todo, sino que trabaja delicioso visitando pacientes y familias, personas adultas mayores, ejerciendo pues su profesión de geriatría. En esas visitas se presentan muchos conflictos relacionados con este tema que planteamos hoy, Pacha. Impresionante. Y hablando de lo que decía Olguita, de esta persona, era paciente mía en esa época, y fue absolutamente difícil porque antes a ella, 2 años atrás, le habían cerrado la puerta un día a otra amiga de ella, de su misma edad, y le habían dicho, no, ya no puedes entrar. Entonces, desde ahí ellos hicieron esa diferenciación entre el corte porque la otra persona entró en una depresión profunda, hizo una demencia por depresión, en cambio a esta se le fue ayudando a salir. Es muy difícil porque, como decíamos antes del programa, y Olga lo decía, hay que empezar por uno mismo, o sea, marcar un pare cuando uno va manejando un carro y va de afán es lo más difícil que hay. O un semáforo en rojo, uno no sabe esperar, no sabe esperar y tenemos que seguir. Entonces los pares en la vida nos han dado mucha dificultad. Claro. ¿Sí? Y solamente cuando se viven en carne propia uno puede decir en un momento dado, sí, definitivamente la vida como que me enseñó o algo me pasó que me dice camina a otro ritmo. Entonces es donde viene la diferenciación entre la palabra ayuda y colaboración. Ajá. O sea, muchas veces
yo te ayudo a hacer las cosas, entonces las estoy haciendo por ti, pero cuando yo te colaboro, dejo que tus manos, tu cerebro, tu cuerpo, tu sentir esté todavía funcional y yo estoy al pie tuyo. Perfecto, y aunque para este tema no hay fórmulas como tal, sí vamos a tener una tertulia muy sabrosa que yo creo, espero que le vaya a servir mucho, tanto a ese viejo hermoso que nos está viendo en este momento y que de pronto se identifique, ¿verdad? Sí, ¿será que ya empiezo a renunciar a ciertas cositas por mi seguridad? Y tanto a la familia como dice, de pronto aquí nos ayudan a manejar el tema en familia para que mi padre o mi madre no se sientan anulados, pero sí bien cuidados. Pero yo les digo una cosa, yo tengo un personaje que las va a opacar a ustedes, no, mis dos eminencias. Venga, pasemos para acá. Ella es doña París, mujer hermosa, que el 26 de abril va a cumplir 95. Voy a cumplir. Bienvenida a Sana que Sana nuevamente. París. Las dos Olgas aquí. Pasa, ¿y sabe por qué traje a doña doctora, París? No te vas a... Esto fue uno de los valores muchas agregados gracias que me dejó Pacha por su paso por el programa, que me dejó unos contactos maravillosos. Doña París ha sido paciente de Pachita, muy cercana a Pachita, y cuando yo pensé en el programa, nosotras siempre, desde que concebimos juntas el programa, decíamos, este programa la diferencia va a ser los testimonios, no solo los expertos, sino los testimonios. Yo decía, ¿quién más que París Villa, que ha sabido vivir la vida física y emocionalmente, también al punto de verla hoy tan hermosa y tan rozagante y tan saludable, tan feliz? Que creo que es lo primero. Sí. ¿Quién más que ella para hablar de este tema? Para decir, sí, ella me decía cuando hablamos antes del programa, ah, sí, a mí yo ya tengo cambios que son propios de la edad y yo tengo que aceptarlos. ¿Sí o no, doña París? Bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias. No, es que ese es el verbo que tenemos que empezar a conjugar. Y de pronto es que nos dice, si es que se me vinieron los años encima. ¿Por qué? Porque primero que todo, ay, me quitaron el carro. Ahí hicieron divinamente bien porque ya yo no me veía bien de este lado. El carro, ese es un punto álgido, ¿no? Horrible. Más para los hombres. No, yo me sentí muy rebajada. Y en segundo lugar, uno poquito a poco se va dando cuenta que como la canción, uno ya camina lento, lógicamente ya yo pues no veo bien. De manera que si me veo, nos encontramos en la calle, por favor. Y no la saludo, divina. No es que no, nosotros estamos a yo saludar. Soy muy querida, no. Me dicen, bueno, sí, aceptar, ajá, aceptar, pero no así como con una resignación cristiana, no, no, aceptar con alegría. Es decir, esto es una fase de la vida que por la bondad de Dios me está tocando, porque es que nadie llega a esta edad así. Primero, y en segundo lugar, Pacha, yo creo que a mí me ha favorecido mío mucho el ambiente en que me he rodeado, mi familia, que son muy queridos. Yo tuve unos padres muy queridos, muy comprensivos y me dejaron una familia maravillosa. Entonces también yo soy soltera, pero entonces los bisnietos de mis hermanos y mis hermanas me los apropié yo. Todos. Entonces ya yo digo que tengo... Voy en 8 bisnietos. Como le parece. Y los que le faltan, doña París. Pachita, ibas a decir algo, ¿cierto? Así es. Parini, yo le digo así. Hay una cosa muy linda, Olga. Primero que yo creo, ella ya dijo algo muy importante, no con resignación cristiana, y nos dejó medio calladitas ahí un poquito. Pero hay una cosa muy linda y es la diferencia. Pongamos la hermana de Parini, que Ceci, si nos está viendo, nos va a matar porque estamos hablando de ella. Claro, no, que debe estar, no, ya, sí. Bueno, debe estar en misa. Fue casi que darle una ayuda o una colaboración muy difícil porque no aceptaba su proceso, mientras que esta mujer ha seguido viviendo con mucho dinamismo, pero aceptando todos sus procesos. Cuando ella dice sin resignación cristiana es... porque no se echó a morir, sino que antes al contrario, desde la parte espiritual vio que tenía oportunidad de vidas diferente. Y algo muy lindo, que también se lo recomendamos y por experiencia propia alguien yo lo podemos decir, es la amistad con las compañeras. Ay, o sea, eso es algo que cuando tú sientes un vacío o empiezas a ver que tu compañera falla en algo, le puedes decir, mira, ¿qué tal esto? Si cambiamos. Entonces, yo quiero que Olga nos diga ahí cómo ha sido para ti, pongamos, ese retiro tuyo y lo que nos dijo Parini, si es que tenemos palabras después, y nos cuentes una experiencia muy linda que tienes con un padre también. Sí,
Esta experiencia fue de uno de mis pacientes, la escribí en el libro que ya pronto saldrá a la luz. Y que queremos leer. Claro. En ese, entonces me acordaba porque él era un confesor extraordinario. Esa era su virtud, su digamos como su experticia. Y su pasión. Sí, ¿no? Exacto. Entonces llegaba una época de Semana Santa, que es la época previa a la Semana Santa, que tenía muchas, muchas personas que querían confesarse con él. Pero uno de sus discípulos, allá en la casa donde vivían, notó que él ya no tenía la misma agilidad para la escucha y para el realizar ese proceso de una manera idónea. Entonces fue muy preocupado la consulta y me dijo: doctora, yo lo veo a él raro, yo no sé cómo va a confesar él. Entonces yo le dije: hagamos una cosa, como él confesaba en confesionario antiguo, confesate vos con él para que hagamos el diagnóstico mejor, okay. A ver si es que está desorientado, si es que está con alguna cosa que sea pasajera o es algo ya de la misma enfermedad, porque él tenía un cáncer avanzado de páncreas. Entonces sí, él hizo el experimento y notó que era que estaba absolutamente desorientado. Y que no era temporal. No, exacto. Uh-huh. Entonces ya le fue a la consulta y entonces hablamos, yo le expliqué a él pues lo que habíamos hecho y lo que estaba sucediendo y le dije yo que íbamos a tener un compás de espera, ¿sí? Que era como que más bien él en vez de la confesión se dedicara a la oración por esas personas que iban a realizar su confesión y que había que dejarle definitivamente esa actividad a otra persona, más con el volumen que en ese tiempo tenía. ¿Previo a Semana Santa? Sí, previo a Semana Santa, y que teníamos que hacer unos exámenes para ver si era que se le había bajado el sodio, el potasio, uh-huh, tenía alguna alteración. O sea, lo dejaste en stand-by. Puntual, sí. Un ratito. Sí, sí. Entonces corregimos algunas cosas, él mejoró en unas cosas, no mejoró en otras. Y entonces después cuando yo le dije: padre, yo vengo a confesarme, a ver qué... Y me dijo: no, ya no voy a volver a confesar. ¿Él mismo tomó la decisión? Él mismo, no voy a volver a confesar porque me doy cuenta de que no lo puedo hacer de la misma manera como lo he hecho siempre. Es que ese es el meollo del asunto, y para eso va esa siguiente pregunta, para que complementemos eso que nos están diciendo hoy nuestras tres expertas de hoy en Sana que Sana. Veamos acá una preguntita. Hola, mi nombre es Francisco. La pregunta, la duda que tengo es si es necesario decirle a un adulto mayor que deje de hacer ciertas actividades que de pronto pueden ponerlo en riesgo, o hay alguna manera, o se puede manejar de alguna manera sutil. Buen punto. No hay fórmulas, insisto, supongo. No hay fórmulas. No hay Eso fórmula. Depende del personaje. Usted, doña queridísima París, Panini. Sí, no. Cuando usted le dijeron que no podía manejar más, se lo dijeron de frente y le dijeron: tía hermosa, no. ¿De verdad no es mejor? ¿O cómo hicieron? No. Muy sutilmente yo vi que ellos estaban intranquilos porque yo estaba manejando. Y yo me di cuenta de que no estaba viendo por este lado. Entonces dije: yo no voy a evitar aquí una tragedia muy grande. Eso depende mucho de cómo se lo dice a uno la persona, como todas las cosas en la vida, como ¿cierto, todo? Doctor? Se pende. Lo importante es el tonito. No, y la actitud y la sonrisita y el cariño y todo. Así no. Ay, María, cuidado, tía, que se va a caer porque usted no ve nada. Claro, mi hijo querido. Muchas gracias por evitarme la caída. Sí. Pero hay otros que, con todo el cariño, se ranchan. Y hasta los entiendo, se ranchan, como dice Olga. Y se ranchan y no aceptan que se los diga cierta persona. Okay. Entonces sí, hay unas resistencias familiares y hay una historia familiar que uno tiene que también, cuando se va a hacer eso, hablar con la familia y buscar cuál va a ser, si es en la familia o si es el profesional. Otras personas, otras terceras personas que intervienen y que están colaborándole a la familia, las que van a entrar en juego, porque a veces para la persona es más difícil aceptar su imposibilidad frente a los seres a los que él siempre ha sido el fuerte. Buen punto. Entonces, si yo soy el que controlo, el fuerte de la familia, ya no lo puedo hacer, tal vez lo aceptaré mejor si me lo dice Pachita, que es mi médica tratante, o me lo dice otra persona de la casa o mi mejor amiga de la barra, pero es que vos no ves por este lado para sacar las fichas, para tal cosa. ¿Estamos de acuerdo, Pacha? Estamos de acuerdo, ese es un lenguaje muy claro y hay que aprender la diferencia, como decía yo ahorita, entre ayudar y colaborar, también hay que aprenderla entre autonomía e independencia. Uh-huh. Y depende mucho, si mi daño es físico o mi disminución es física, pongamos si yo necesito de una silla de ruedas o de alguna ayuda para vestir, o si mi daño es mental, porque yo puedo estar dependiendo de una silla de ruedas, pero puedo tomar la determinación de lo que sigo haciendo, porque no solamente es
la ayuda que dejes desde lo físico, sino que también vemos desde lo empresarial, muchos señores, mucha gente, para tomar determinaciones también desde la parte económica. Entonces, no, un momentico, yo puedo ser una silla de ruedas, pero yo decido porque todavía pienso. En cambio, mi mamá puede estar caminando por todas partes, vestirse sola, ponerse lo que quiera, pero no sabe dónde está parada. Exacto. Entonces, son dos formas de saber si lo que necesita es colaboración, acompañamiento o asistencia. Hasta ahora hemos aprendido bastante. Un pequeño paréntesis, hoy estamos hablando en Sana que Sana sobre cómo manejar ese tema que a veces es un poquito álgido y no sabe uno cómo decir, cómo no decir, callar, ser explícito o no, de la pérdida de la independencia de nuestros viejos. Pero seguimos con más Sana que Sana. Doña Mariana López, bienvenida. Las gafas verdes le salen con esos ojos verdes. Ella es oftalmóloga, por eso le estoy mirando tanto los ojitos. Bienvenida, Sana que Sana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien. ¿Y cómo les parece? Y no es la primera vez que en Sana que Sana hablamos sobre ese tema, porque es un asunto supremamente importante. El Hospital San Vicente Fundación, desde hace ya bastantes añitos, por aquí creo que tengo la cifra. 1997. Desde 1997, es decir, hace 20 años están haciendo una campaña que se llama En Antioquia, no más ciegos por diabetes. Y están aquí para hacerles una invitación súper saludable, porque justamente este sábado va a ser esa jornada. Pongan atención, ¿cuáles son las personas que podrían hacer parte de esta jornada para prevenir la ceguera con relación a la diabetes, Mariana? Persona, cualquier persona que sea diabética y que tenga un examen que se llama hemoglobina glicosilada de los últimos 3 meses. Ajá, perfecto. ¿Por qué la ceguera tiene tanta relación con la diabetes? Mira, la diabetes es una enfermedad metabólica, una enfermedad en la cual se caracteriza por hiperglicemia, y esta hiperglicemia o azúcar alta lo que hace es que nos va dañando los vasitos chiquitos de todas las, de varios órganos, como todos sabemos, riñones, extremidades, corazón, cerebro y sobre todo los de los ojos. Entonces, esta hiperglicemia nos puede dañar los ojos en un porcentaje altísimo, desde el 40 al 95, dependiendo de si es tipo 2 o tipo 1, y por eso es tan importante que estemos pendientes. Además, porque los pacientes se dan cuenta ya cuando hay complicaciones, sino desde que estamos en fases tempranas. Es por eso que es importante. Justamente para diagnosticar este tipo de daños en los ojitos con relación a la diabetes, tempranamente es que se hacen este tipo de jornadas. Las experiencias anteriores efectivamente encuentran gente que ustedes dicen, gracias a Dios le diagnosticamos esto, siga usted su proceso, pero hágalo ya para no tener consecuencias muy graves para la salud visual. Sí, completamente. Nosotros llegamos y los clasificamos, son pues 4 tipos. Y hay uno que es el urgente, y esos las mandamos a sus entidades pues de salud, y en los próximos días deben estar siendo intervenidos por un especialista en retina. O sea, hemos salvado realmente ojos. Los otros no tienen tanta urgencia, pero se les puede empezar con tiempo, pues como un proceso para evitar que lleguen a esa urgencia como llegaron algunos pacientes. Perfecto, entonces todas las personas con diabetes y que tengan el examen de hemoglobina glicosilada de los últimos 3 meses. Hemoglobina glicosilada en los últimos 3 meses, ¿pueden ir a dónde, en qué horario, bueno, primero, y qué van a encontrar allí? Perfecto, primero deben inscribirse, los que se alcancen a inscribirse, es hasta el día de mañana al 448-2626, es el call center que estamos manejando. En todo caso, hemos notado algunas dificultades, entonces los que no alcancen a inscribirse pueden ir en todo caso el sábado de 12 a 1, pacientes sin inscripción, igual los vamos a estar atendiendo. Entonces, ¿hasta el momento se pueden inscribir? ¿Hasta cuándo terminan hasta las inscripciones? Hasta mañana a las 5 de la tarde en el teléfono 448-2626. 448-2626, personas diabéticas con el examen de hemoglobina glicosilada de los últimos 3 meses. Pueden inscribirse en el 448-2626. Sin embargo, si tienen algún inconveniente para esa inscripción, como nos lo dice la oftalmóloga Mariana, pueden ir entre 12 y 1 de la tarde. Guiémoslo, porque es que el San Vicente Fundación es muy grande. San Vicente Fundación es el bloque 6, que es el bloque de pensionados. ¿Entrando por dónde? Entrando por la entrada de Juan del Corralo, la principal, la que tiene el arco blanco grande. Es el primer bloque a mano izquierda. La de las calles de las funerarias.
Sí, ¿cierto? Esa de la Facultad de Medicina, ahí diagonal. Ahí es. Muy importante porque no generar expectativas frente a que ahí les van a dar la solución como tal y que no les van a dar las gafas. Es el diagnóstico que ya es un regalo muy grande. Vamos a hacer un diagnóstico, vamos a hacer una clasificación. Los pacientes que están graves se guían, se les llenan los anexos, las órdenes y todo para que vayan de una vez como con todos sus papeles a la EPS. Pero no, importante, no vamos a recetar gafas, no lleven los exámenes de glaucoma ni otras enfermedades que tienen porque no es el lugar para eso. Vamos simplemente a hacer una clasificación de una retinopatía. ¿La tiene o no la tiene? Y si la tiene, ¿qué vamos a hacer? Lo van a guiar. Exactamente, le vamos a hacer como una guía. Perfecto, repitamos entonces, inscripciones para sumarse a esta jornada en Antioquia No Más Ciegos por Diabetes, que desde hace 20 años hace el Hospital San Vicente Fundación, en el 448-2626, en caso de no poder hacerlo, van al pabellón de... al bloque 6 de pensionados. De pensionados, de 12 a 1 de la tarde este sábado. Este sábado. Quienes estén inscritos, esa jornada empieza ¿de qué horas a qué horas? Desde las 8 hasta las 3. Desde las 8 hasta las 3 de la tarde. Pues hombre, que sigan trabajando fuerte justamente por ese objetivo. En Antioquia, no más ciegos por diabetes. Así es. En Sana que Sana aprendemos muchos que hay asuntos que pueden ser prevenibles y que me imagino que ustedes como especialistas da tristeza diagnosticar un asunto ya tardíamente. Este tipo de actividad justamente es para prevenir lo prevenible, en este caso la ceguera, que es una discapacidad bien complicada. Mariana, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Que les vaya muy bien. Muchísimas gracias. Y nosotros seguimos con más Sana que Sana. Yo me vuelvo a ir para Playa Alta. Usted y yo estábamos en Playa Baja. Mentira, no. Por molestar. Y tenemos una pregunta nuevamente para nuestras tres invitadas de hoy, que la vamos a ver acá. Hola, mi nombre es Sofía y quisiera saber cómo cuidar a un adulto mayor sin sobreprotegerlo ni anularlo. Hablando de ojos, qué ojos más hermosos. Otra de esas preguntas corchadoras, Pacha, ¿cómo cuidar a un adulto mayor sin sobreprotegerlo y sin anularlo? ¿Qué dice doña París? ¿Usted qué recomendaría? ¿A usted la cuidan hoy en día, su familia, no la sobreprotegen ni tampoco la anulan? No, a mí no me sobreprotegen. Afortunadamente tengo una familia muy querida, muy comprensiva, a mí no me sobreprotegen en absoluto, a mí me regañan también de pronto, yo de pronto me enojo, pero tienen toda la razón, aceptamos todo, no hay que protegerlo, al adulto mayor no. Y sobre todo hay una cosa, si me permiten decir, la que quiera. Muchas gracias. No le oculten nada a un adulto mayor, me refiero. Cuando en una casa, digamos, hay la cosa más boba del mundo entero, que tengan que operar uno, ¿no es cierto? Que la operación tenga ciertos riesgos, alguna cosa. Si el adulto mayor pregunta, díganselo como es. No traten de dorarle la píldora nunca. Eso es un punto demasiado importante y yo creo que Olga también nos puede ayudar mucho en eso porque le toca precisamente hablar después de un tema templado con la gente y es cuando uno se va a morir. Pero no tratarlos como unos retardados mentales, y me perdonan, como unos niños chiquitos. No, que mi mamá no se entere. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, nosotros cuando para mí la superprotección es un insulto al ser humano. Pues, desde cualquier edad. Desde cualquier edad. Uh-huh. O sea, me parece insultante, me parece degradante. Así, eso sí me parece una agresión psicológica. Al adulto hay que tratarlo como un ser normal, es que ser viejo es ser normal, es haber logrado llegar a una etapa de la vida que es una sumatoria, ¿sí? Que antes, al contrario, tiene más prestigio y más privilegios, digámoslo así. Pero no privilegios superprotectores, que eso es distinto. Entonces, cuando yo le digo, mira, Panini, ya, cuidado allí, yo te colaboro a bajar las escaleras, porque de verdad son altas y te vas a caer y te quebras el fundillito. ¡Uy, Dios mío! ¿Cierto? Entonces, yo le estoy diciendo las cosas normales. Pero yo le digo, cuidadito, Panini, venga, ayúdame a cargarla, yo la bajo. Mira, la estoy ridiculizando. Es como cuando tratamos a un niño, y él llega donde el pediatra y le dice, ¡ay, tan lindo, ñiñiñi! Y yo me voy de donde ese pediatra. En cambio, dice, ¡ay, tan lindo, ñiñiñi! Me mata. Es la manera de hacerlo. Es un ser normal. Sí. Olga, tú que usas esas palabras reales al final de la vida, ¿cómo nos puedes ayudar? Responder eso. ¿Cómo cuidarlo sin sobreprotegerlo ni anularlo? Miren, ya de por sí la misma enfermedad le ha dado tantas pérdidas y una cosa es uno ir perdiendo gradualmente e ir acomodándose. Uh-huh. Pero cuando es una enfermedad de estas, las pérdidas de un día a otro son intensas y grandes. Entonces es mucho más difícil el proceso de acomodación y de preparación para perder la vida misma, que es lo que se sigue. Entonces, las personas muchas veces lo que sienten es, yo ya no sirvo para nada. Uh-huh.
¿yo qué hago aquí en esta vida? Doctor, ayúdeme a morir ligero, que yo ya no sirvo para nada. Entonces uno tiene que volver a resignificar lo que es servir, ¿sí? Entonces puede que esa persona no sea capaz de servirle el algo, el cafecito a la persona que llega a casa, ¿sí? Pero puede decir, recuerden que a él le gustan, le gusta la arepita tostadita con tal cosita y yo tengo ahí cuajada en la nevera para que me le sirvan. Dar cariño de esa manera. Y eso lo hace otra persona. Entonces yo siempre les decía a los enfermos, en este momento no eres inútil, porque en este momento tienes un trabajo 24 horas al día. Y me decía, ¿cuál? Convivir con sanamente, o sanamente, entre comillas, convivir de la mejor manera con esta enfermedad. Entonces está supremamente, primero no sos desocupado, ¿sí? Nosotros nos acostamos a dormir, en cambio vos seguís cargando con tu enfermedad en la noche y con las molestias que ella pueda llevar. Y cuando la persona tiene su mente, como decía Pacha, completa, entonces dejarle que tenga control sobre las cosas que son importantes para ellas. Entonces, perfecto, decir, ay, de almuerzo, no, hoy es sopa y guineos con carne molida y tajada de plátano maduro. Entonces, en esa casa se come lo que el enfermo diga, ¿sí? Porque todavía puede decirlo. Mi niña, esa frase que dijo ahorita doña Olga, que muchos viejos podrán tristemente a veces pronunciar y sentir y creer, yo ya no sirvo para nada, yo sé que no le aplica a usted. Entonces yo le voy a preguntar, ¿usted para qué sirve a sus casi 95 años, doña París? ¿Usted para qué sirve? A ver, cuente a ver. Vea, yo quiero un momentico darle mucho crédito del bienestar que yo tengo, no solamente a mi familia, sino a mis amigas de toda la vida. He tenido amigas desde que estábamos en el colegio, entonces ellas son personas maravillosas, tienen unas cualidades humanas únicas, entonces yo las veo y yo me apoyo en ellas. Digo, no, si ellas pudieron, yo por qué no. Qué lindo. ¿No es cierto? No, y como te dije al principio, Olga, el verbo es aceptar. Aceptar, pero riéndose uno así. Uh-huh. Usted sirve para leer. Usted sirve para estar actualizada de las cosas del computador. Para alegrar la familia. Sí. Ah, no, sirve para alegrar la familia. Ah, no, yo procuro, doctora, estar actualizada, porque muchas veces yo veía que en una reunión de familia, muchas veces yo estaba hablando sola. ¿Ah? Entonces dijo, no, entonces pues yo procuro actualizar. No, y lo que decías, no, me dijiste una cosa ahora, trato de ser, no ser un problema ni un peso para exactamente, nadie. Exactamente, quiero que digas eso. Exactamente. ¿Cómo así? ¿Cómo lo logras para no ser ni un problema ni un peso para nadie, París? No sé si es siendo por, yo, el, siendo por el cariño que les tengo, porque me dejo hacer bromas de todos ellos. Porque si las haces. Sí, Ave María, y me encanta eso de uno de venir de la peluquería y pagar peluquería bien cara y que le hagan así. ¿Ah? Bueno, pero yo, a mí me encanta eso. ¿Para qué te digo? Sí. Has perdido pues la alegría. Exacto. De todas esas cosas sencillas. Tratar de dar alegría todo el día. Y todas mis compañeras, porque yo tengo dos costureros, ¿no es cierto? Uno de ellos, todas tenemos 90. Sí. Y la cabeza mía es mala en comparación a las de ellas. ¿Cómo le parece? Qué maravilla saber. Entonces, rodear. Ellas han sido todas un apoyo muy grande para mí. Y cierto, y son contentas. Y así como usted no puede ser amiga de gente triste, me toca no, ir a no, ni riesgo. Ah, bueno, porque les tengo también otra frase, al contrario. Dígale, y nos vamos para comerciales y ahorita la ahondamos. ¿Cuál frase? Aplicar el ya pa' qué. De la familia nunca, a los nunca. Vamos a nuestra primera pausa, ya regresamos en Sana que Sana. Hoy estamos hablando, una tertulia muy sabrosa, sobre cómo manejar el tema de la pérdida de la independencia de los adultos mayores, cómo los adultos mayores, nuestros viejos, que Pacha nos enseñó a decirles cómo se deben llamar con cariño y con respeto, nuestros viejos deban entender que hay ciertas cosas que por el paso de los años deben cambiar, deben acomodarse, y cómo los familiares pueden decirles con cariño, con respeto, asertivamente, que ciertos asuntos ya no se deben realizar más o deben realizarse de una manera diferente. Es un tema que a veces es complicadito de manejar ya en la cotidianidad en la familia, y por eso hoy lo estamos charlando aquí, relajadas, en Sana que Sana. Ya regresamos, si tiene alguna inquietud o u opinión, puede hacerlo al 305-316-6560, ya volvemos. Y seguimos hoy en Sana que Sana, hablando de cómo manejar ese tema, a veces complicadito, de la pérdida de la independencia en los adultos mayores. ¿Cómo ayudar a nuestros viejos a enfrentar su pérdida de independencia?
ser pacientes con ellos y darles tiempo para asimilar sus cambios. Las niñas me dirán a ver si me rajé. Identificar qué ayuda necesitan y animarlos con cariño a aceptar esa ayuda, no imponerles, sino animarles a aceptar esa ayuda con cariño. Ayudarlos a entender que la pérdida de la independencia, no en mayúscula sostenida, es un fracaso, sino un asunto natural del paso de los años. ¿Cómo ven esas tres recomendaciones? ¡Súper! ¡Muy bien! ¡Súper! ¡Excelente! Eso es. Es que uno dice... Eso es. Por Dios, que a veces no necesita ayuda, pero yo le digo a la gente, míreme, yo hago un taller a veces con personas donde les digo, háganse de cuenta que están en la China, en un mercado chino, solos y necesitan ir al baño porque tienen diarrea. ¡Qué situación tan dramática! Dígame si no necesito una colaboración. Pero muchas. Entonces, exacto. O sea, tú llegas a otra parte, no hablas el idioma, necesitas colaboración. O sea, la vida normal te pone, tú puedes saber leer y escribir, pero si no sabes usar el metro, no sabes usar el metro, necesitas colaboración. Ajá. Entonces, miren que tener en un momento dado ayuda o pedir colaboración no es malo. Lo malo es cuando la misma familia pasa o de superproteger o de renegar, porque reniegan en vez de acompañar, que es distinto, a aplicar el ya para qué. Entonces, no dejémosla en la cama, que es más fácil manejar en la cama, no dejémosla, no, para qué va a ir cada hora o cada 2 horas al baño, pongámosle de una vez un pañal protector, etcétera. Entonces empezamos a aplicar el ya para qué. No, es que no oye, ay, hasta mejor, y así no interviene, ¿para qué le vamos a gastar tanta plata en un audífono? Entonces, por Dios, empezamos... Dejémosla calladita. Dejémosla calladita. Voy a poner, qué bárbaro. Chito. Sí. Te lo tenés que poner. Entonces, sí, mírame que idiota. Aplicar ese ya para que muchas veces es tan dañino como el súper proteger. No, mamá, no salgas, cuidado, ya está haciendo frío. ¿Por qué no puede ir a una obra de teatro una mujer de 80 años, de 90 años? Si puede ir, que está en silla de ruedas, hay transporte para que vaya. Hay transporte para que vaya al cine, hay transporte para que se reúna con las amigas. O sea, es favorecer el ambiente, pero desgraciadamente la civilización nos ha llevado también a encerrarnos más en las casas. Entonces, las limitaciones no son por mí, sino por mi exterior. Perfecto. Y esas limitaciones también las tenemos que tener en cuenta. Entonces, para ayudar a los viejos a enfrentar los cambios, sea pacientes con ellos, denle tiempo para asimilar sus cambios. En su familia lo han hecho con usted, doña París, doña Panini. ¿Han sido pacientes con usted en su proceso de la vida? En mi familia han sido extraordinariamente pacientes. Yo no sé si porque de pronto yo no soy así tan pacífica. Yo soy muy explosiva de pronto, pero no, ellos no me tienen miedo. No, me saben tratar muy bien, como hace tanto tiempo nos conocemos y nos queremos y todo. Han sido maravillosos. Y mis compañeras también, porque también como me conocieron desde que estaba chiquita y saben también, todo con cariño, todo con amor. Bendito sea mi Dios. La actitud es una cosa muy especial. Identificar qué necesitan y animarlos con cariño a aceptar la ayuda. Eso es importante, Olga. Sí, aceptar la ayuda y que ellos entiendan como que esa ayuda es un regalo también de la vida, porque a veces la gente dice, yo no quiero que me cuiden, ¿sí? Pero también yo les digo, y no es una bendición muy grande cuando uno lo necesite, tener quien lo cuide. Ave María. Quien lo acompañe. ¿Sí? ¿Cuántas personas hay? Yo le decía a mis enfermos cuando llegan demasiado acompañados y entonces ellos dicen, ay, es que todos quieren venir, ay, aquí vienen unos solos. Y yo paso un trabajo después para que se devuelvan para la casa, porque veo que no tienen las condiciones para irse solos en un transporte. Entonces, no lo tomes, empezá a resignificar las cosas, ¿sí? Entonces, toma ese cuidado como una bendición. Y ahí es que regularlo, ¿no es cierto? Lo que decía Pacha, que ese cuidado no anule a la persona. Pero que ese cuidado proteja a la persona de otras complicaciones peores. Pero le dije, sí, mamá, es que si te caes, si te quebras, va a ser más difícil después el programa que nos toca vivir a todos. Sí. Tengo una pregunta que nos llega al WhatsApp y yo creo que aquí la correcta para responderla es doña Panini. Oiga, pues, ¿cómo saber llegar a la vejez con dignidad? Ya saben, ¿por qué? Porque es la más digno, lo más hermoso que podemos tener en este set, es esta mujer. ¿Cómo saber llegar a la vejez con dignidad? ¿Y quién dice que la vejez es indigna? Primero... Ni la enfermedad es indignidad tampoco. Sí. No, la primera cosa, para llegar, cuando uno se da cuenta, porque es que de pronto, a mí me pasó de pronto, que, si es que me estoy poniendo vieja. ¿No? Entonces... De pronto. Aceptar.
aceptar todo con una sonrisa de oreja a oreja. Exacto. Así le va mucho mejor. Y eso aplica para todas las etapas de la vida. Aceptar todo. Absolutamente, para todas las etapas de la vida. Y que se acuerden también, a mí me ha servido, yo me he acordado, doctora, cuando veo los niños chiquitos, al niño hay que ayudarle muchas cosas y hay que empezarle a aprender que haga muchas cosas. El viejo es exactamente lo mismo. Bien. Pero lo mejor que me pasó a mí, te digo, fue cuando yo comprendí, Olga, que las limitaciones mías no es porque yo me embobé, no, sino porque natural. Aceptar ese proceso de deterioro normal. Y el concepto, doctora. Dignidad es una palabra muy vilipendiada. Sí, pero sí, señor. La dignidad es una cosa intrínseca a nosotros como seres humanos, que no tiene que ver ni con nuestra edad, ni con nuestra enfermedad o salud. Es de nosotros. Somos dignos, nacemos dignos. Sí, y nadie nos la va a arrebatar. Sí, doctora. Nadie nos la va a arrebatar. Que también yo les preguntaba a mis enfermos, ¿qué es indigno para vos ahora? Para muchos es indigno que le tengan que ayudar. Ah, eso. O que me limpien las babas. O entonces, ¿te parece más digno chorrear la baba? Le decía yo. Sí, lo digo, porque hay que buscarle una solución al asunto. Porque ahí viene la diferencia entre dignidad y pudor. El pudor, y me perdona la expresión, nos ha castrado mucho. Yo sé que ahora pues ya no hay pudor para nada, o sea, uno ve fotos y cosas que son impresionantes. Pero también ese pudor que se tiene, porque si yo hago una deposición, si yo produzco materia fecal, que es lo más normal dentro de los seres humanos. Y lo hacen todos los seres humanos. Uno ve que la gente sale y recoge el popó de los perritos y todo. Normal, en la calle, cuando no lo dejan. Buen ejemplo. En cambio, es que a mí me da pena limpiar a mi papá. ¿Perdón? O mi papá le dará pena que yo lo limpie. ¿Perdón? Una cosa es la dignidad, que es mi ser, como dice Olga. ¿Sí? Otra cosa es el pudor, que es mi intimidad. Otra cosa es la humildad, que es sabia, para aceptar. Y va de la mano de la actitud. Oye, como estuve inspirada. Sí, muy inspirada. ¡Ave María! Aplaudimos. Aplauso. Y con este aplauso, vamos a otra sección de noticias. Sana que sana. Regresamos a Sana que sana, hoy hablando de cómo manejar el tema de la pérdida de la independencia en nuestros viejos. Y seguimos con este listadito. ¿Cómo ayudar a nuestros viejos a enfrentar su pérdida de independencia? Comprender sus sentimientos. Es normal que a veces se sientan tristes y un poco frustrados, aunque durante toda la vida nos podemos sentir tristes y frustrados. Eso no es solo de la vejez. Sugerirles con cariño cómo hacer las cosas más fácilmente. Estimularlos a que mantengan, como doña Panini, relaciones familiares y sociales y a que realicen alguna actividad de ocio que los reconforte. Todos estos son recomendaciones, digamos, muy prácticas y muy sencillas que todos podemos aplicar durante toda la vida. Es que mire que todo eso aplica durante toda la vida, pero bueno, ya estamos hablando de los viejos. Olga, lo que pasa es que ahorita yo les decía que es muy distinto cuando la gente se sabe persona a cuando se cree personaje, que es diferente. Entonces, cuando se creen personajes que son gente que han hecho mucho, han trabajado, son gerentes, presidentes de yo no sé qué, cuando empiezan a ser ex y empieza una cosa que llama la pérdida de vigencia social, que así lo bauticé yo pues atrevidamente, es cuando se frustran más y no hemos tenido tanto en cuenta al hombre, porque el hombre se acostumbra a ser más personaje, más productor y más productivo, y no, la mujer no, la mujer es más creativa, es más sensible, sabe cambiar en 5 minutos de situación, se acomoda, digámoslo, de forma más fácil. En cambio, el hombre sigue siendo personaje. Cuando uno no se forma como persona, sino como personaje, parar es muy difícil. Claro que esta mujer ahorita nos hizo reír con una trampita que tiene. ¿Tú te aprovechas de ser vieja? ¿Por qué? Ah, no. Sí, es que tápese los oídos, mis hay que mujer. No. Hay que secarla. Es que a todas las edades se les puede sacar ventaja. Y aquí donde no oiga nadie, me está oyendo mucha gente, pero es que uno ya cuando está viejo puede abusar mucho, ¡ah! María, sin nada. Llega, vea, ahí llegó la señora, ella pasa, vea. Pero pues, eso no es que usted abuse, es que la ley lo dice, que todos ¿sí? los adultos mayores tienen preferencia en las filas. Que ella crea que abuse. Ah, no, pero vea qué maravilla. Doctora, ¿cómo le parece esto? ¿Cómo le parece? Vea, digamos, yo tengo, la primera vez que yo sentí, pues, que no fue que yo abusé, sino que me abusaron. No, me abusaron.
No. Me abusaron. No, imagínate que iba yo a hacer una consignación al banco a retirar dinero, yo no sé qué. Esto hace, di tú, por ahí 20 años tal vez. Entonces yo entré al banco y hice la fila común y corriente como estaba acostumbrada a hacerlo. De pronto vino un muchacho como estos aquí tan queridos, un mandadero. En ese tiempo todavía había gente en las oficinas que recogían el correo por la tarde, ¿no es cierto? Sí. Iba con su gente. Cuando me coge de la mano y dice, la señora pasa primero, tiene todo el derecho. Me, a mí, la primera vez a mí es que me dio pena, pero ¿cómo le parece? Pero eso se llama respeto, eso se llama simplemente respeto. Sí, pienso, entonces, por ahí derecho, me puso la idea en la cabeza. Ah, no, y entonces pues... Voy a ser un abusador. No, y entonces yo veo pues que no, cuando yo entro como que no hay ambiente, entonces... pues hago un poquito de teatro, ¿no es cierto? Doctor, ¿y cómo es hacer teatro? Perdóneme. Me morí. Y ahí mismo te dejan pasar con un suspiro. Y en un suspiro se me fue este programa porque nos quedan dos minuticos, Pacha. Pero yo Pacha. Le quiero decir una cosa, Olga. Olga, yo la voy a empezar a practicar. Actitud. Pacha, Olga, Panini... Al mismo tiempo, las cuatro hagamos un suspiro para que nos den la fila. Una, dos y tres. ¡Ay! Ah, y así nos dejamos pasar. Hermosa, doña París. Pero gracias por haber estado con nosotros. Yo le quiero decir a Olga una cosa. Eso es una actitud. Divina. Pero cuando coge la actitud de, ay, no, es que yo ya estoy muy vieja, ya no puedo caminar. No, ya ¿qué tal? Eso es otro. No. ¿Sí o no? Ella puso muy clarito los dos ejemplo, extremos. Los dos extremos. Y se le acabó el tiempo. Mensajito final, Pacha, de 10 segunditos. Simplemente vivan con... toda la responsabilidad del mundo entero, con toda la aceptación, con humildad, pero sobre todo con actitud, sin trampas. Sin trampas. Olguita, mensajito final. No peleemos con los años. No peleemos con los años. No. No peleemos con ellos. Pura verdad. Sí. Aceptemos los que tenemos y disfrutemos y miremos todas las cosas buenas que han pasado en estos años. La mía es, y pidamos ayuda y aceptémosla cuando sea necesario. Y un mensajito cortiquitico de nuestra Panini protagonista de hoy. No. El mensaje, no, el que yo he recibido toda la vida, cariño. Hermoso. Cariño hacia los demás, hacia nosotros mismos, nos despedimos. Recuerden que tenemos nuestros dos productos del canal Televid, nuestro reloj y aviso navideño. A Pachita, Olga García, Doña París, un Dios les pague. Olga Montoya, muchas gracias por estar con nosotros. Faltaba más, Olga Montoya Echeverri. Terminamos, Ana Quesana, gracias por estar con nosotros. Y mañana un tema súper importante de la mano de la clínica Cardiovid. Vamos a hablar de hipertensión pulmonar, un asunto serio que hay que detectar a tiempo porque trae consecuencias bien complicadas, la muerte. Vamos entonces despidiéndonos. Feliz resto de martes para todos. Chao, niñas. Chao, chao.